Si te gustan los fetiches de viejas MILFs sádicas y clasistas y quemadoras de salchichas, este es tu video. Que sí, este y el próximo serán cortitos, hay que decirlo, pero a partir del manga versus anime del capítulo 23 se extienden un poco más, así que acompáñame en esto. Pero mientras te doy la bienvenida a este manga versus anime del capítulo 21 del anime de Eden Zero. La ropa, bueno, sí, casi no tiene ropa, pero los hilos que tiene la mina de Fairy Tail son diferentes en el manga y el anime, güey. En el anime añadieron diálogos de Pino y el gatito azul diciendo que este tipo estaba orgulloso de su Ether Gear. El resto de la conversación hasta que el tipo muestra el B-Cube es igual en ambas versiones, y aquí terminamos el capítulo 54 y vamos al 55. En el anime omiten algunos diálogos del viejo cabezón donde se pregunta si Homura seguirá interesada en ver al Valkyrie una vez sepa la verdad que hay en el B-Cube. Con la llegada de Rebecca terminamos el capítulo 55 y vamos al 56 del manga. Cuando Rebecca ve al Godzilla, en el manga la transición de su reacción es mucho pero mucho mejor y más clara que en el anime. En el anime, cuando Homura le explica su plan a Rebecca de lanzarla con su espada, le pide que confíe en ella, pero en el manga Rebecca no duda ni un solo segundo y se lanza de una sobre la espada de Homura. En el anime censuraron esta parte, pero en el manga Mashima, como es una persona de cultura, nos mostró en HD las nalgas de su protagonista, wey. Cuando el chileno le explica que Kurenai se los estaba puro cagando, en el anime Rebeca pregunta qué van a hacer entonces, pero en el manga el chileno de una les chorea los collares. En el anime, en esta parte nuevamente añaden diálogos de Pino y el gatito azul diciendo que este tipo es petulante. Y así es como con el diálogo limpiador de plebeyos de Kurenai terminamos el capítulo 56 del manga y también el 21 del anime. Y sí, como dije, poquitas diferencias y me sorprende, pero me sorprendería más si te suscribes al canal y dejas un like si te gustó el video, porque ya nos va faltando muy pero muy poquito para terminar. Gracias como siempre y te espero en el siguiente manga versus anime.